Vamos de inmediato al segmento de las entrevistas y hoy conversaremos con el concejal Pedro Alcíbar sobre la adquisición de medicamentos aprobados por el Consejo Municipal. Esto en el marco de la sesión de consejo se resolvió contratar el servicio de diagnóstico, aplicación de pruebas de detección, adquisición de medicamentos y tratamiento de pacientes con COVID-19 en Santo Domingo. Para ello es importante conocer cuáles son estos mecanismos y, claro, cómo se los aplicará. Así que, para tener mayores detalles, damos paso al concejal Pedro Alcíbar, quien nos tiene los pormenores de esta sesión. Qué gusto, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, estimado Ernesto, un saludo cordial a la ciudadanía de Santo Domingo. Así es, el día de ayer, en sesión de consejo, se resolvieron algunos temas muy importantes, entre esos precisamente la adquisición de medicamentos para pacientes con COVID-19. Como ustedes conocen, el Consejo Municipal ha venido tomando varias decisiones en el transcurso de esta emergencia sanitaria y el día de ayer se tomó la decisión de que el Gobierno Municipal de Santo Domingo compre, adquiera medicamentos porque en algún momento, exactamente el 30 de marzo, el Consejo Municipal aprobó, autorizó la adquisición de pruebas. El señor alcalde ha manifestado que en el transcurso de esta semana se estarán entregando ya las pruebas al Ministerio de Salud. Conocemos incluso, y es público, que el día de ayer ya se entregaron las primeras pruebas, en este caso las pruebas PCR, a los hospitales, especialmente al Hospital Gustavo Domínguez, y que en el transcurso de esta semana se estarían entregando las pruebas adicionales al Ministerio de Salud. Pero el tema es de que con las pruebas se van a poder identificar con mayor rapidez a los pacientes portadores del virus. Pero el tema es de que hay personas que pueden ser detectadas con el virus, pero es necesario complementar el servicio entregándoles los medicamentos. Y adicionalmente a eso, también es conocido que las casas de salud de Santo Domingo, de carácter público, prácticamente estarían llegando al límite de su capacidad. Por tanto, ahora que estamos en semáforo amarillo, es necesario que se tomen estas medidas con la finalidad de que no colapsen precisamente las casas de salud de carácter público acá en el Cantón Santo Domingo. Y ante eso, no solamente que es importante las pruebas, sino también la entrega de medicamentos. El día de ayer se ha resuelto eso. Ahí nada más le interrumpo para conocer un poco esta decisión de ustedes apoyar precisamente, en este caso menciona usted al Ministerio de Salud Pública, ¿se da en base a qué? ¿Qué es lo que sucede? Que quizás en este ministerio no hay la capacidad para que ellos puedan adquirir. Ustedes han visto de que es necesario apoyar interinstitucionalmente a esta entidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué en la sesión de consejo se hacen varios análisis y, por supuesto, con la reunión del COE cantonal también se conocen las fortalezas y debilidades de cada una de las instituciones que acá representan al Estado? Bueno, es importante decir que la resolución tomada por el COE cantonal de pasar a Santo Domingo de semáforo rojo a semáforo amarillo demanda de mucha responsabilidad por parte del Estado en su conjunto, empezando por el gobierno central a través de los diferentes ministerios y también de los gobiernos locales, en este caso el municipio de Santo Domingo específicamente. Y, por supuesto, la corresponsabilidad de la ciudadanía también, que juega un papel protagónico, porque es necesario que la ciudadanía haga un esfuerzo para cumplir con los protocolos de bioseguridad y con las condiciones de distanciamiento social. Pero es indiscutible el semáforo amarillo para retomar las actividades económicas productivas, porque no podemos pasar en cuarentena toda la vida. Pero esta decisión del COE cantonal tiene que ir acompañada de acciones, de un conjunto de acciones, porque sería catastrófico, digamos, que regresemos a semáforo rojo
o que tengamos un colapso, por ejemplo, en los hospitales de Santo Domingo, o que tengamos un rebrote del virus en Santo Domingo. Ante este nuevo momento, esta nueva normalidad que tenemos en este momento con el semáforo amarillo, se tienen que tomar algunas acciones, y por eso nosotros hemos planteado que, paralelamente a la labor que viene cumpliendo el Ministerio de Salud a través de los hospitales públicos, el municipio financie la adquisición de medicamentos para el tratamiento de los pacientes detectados con COVID-19 y adicionalmente se contrate el servicio de diagnóstico, de atención y tratamiento a los pacientes diagnosticados con COVID-19 en el Cantón Santo Domingo, adicionalmente a todo el esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Salud, que también es conocido de que es importante el trabajo que vienen haciendo, pero lamentablemente la inversión por parte del gobierno central hacia la provincia de Santo Domingo y hacia el Cantón Santo Domingo sin duda ha sido muy débil, y ante eso el gobierno municipal juega un papel importantísimo, porque si el gobierno central no coloca los recursos suficientes para atender la emergencia en el Cantón Santo Domingo, alguien tiene que hacerlo. Y en este caso, el municipio, la prefectura, los gobiernos locales son los llamados, y por eso hemos planteado, y personalmente he sido el proponente, de que se compren en este caso los medicamentos a la brevedad posible, y de esta manera podamos evitar que los pacientes vayan a parar al hospital en la medida de lo posible y más bien sigan el tratamiento con los medicamentos que técnicamente la mesa de salud del COE cantonal y del COE provincial tendrá que emitir informe de factibilidad para determinar cuáles son los medicamentos que se tienen que comprar o cuál es realmente el requerimiento ante esta predisposición, digamos, del Consejo Municipal en pleno de destinar recursos ahora para afrontar esta nueva realidad que estamos en este momento viviendo en el Cantón Santo Domingo con semáforo amarillo en el marco de esta nueva normalidad. Ahora, el tema de la inversión que se vaya a realizar en esta adquisición que menciona usted, ya se han podido realizar las primeras pruebas, ¿de cuánto es el municipio? En su momento el alcalde mencionaba de algo de 12 millones de dólares. ¿Es de estos mismos rubros esta adquisición o son otro tipo de financiamiento adicional? No, este sería un financiamiento adicional. Esta sería una inversión adicional a la que ya ha venido haciendo el gobierno municipal. ¿De cuánto sería esta inversión nueva? Nosotros no hemos fijado un monto específico. Hemos discutido la posibilidad de que sea $1 millón, por ejemplo, o $2 millones. Más bien eso dependerá del informe de factibilidad que tenga que emitir el Ministerio de Salud a través de la mesa número 2 de salud del COE provincial, porque mal haríamos nosotros en decir destínese $1 millón desde el municipio para la compra de medicamentos cuando puede ser $1.200.000 de acuerdo al requerimiento que pueda hacer el Ministerio de Salud y la mesa 2 de salud del COE provincial. En el marco de la emergencia, en el marco del estado de excepción que rige para todo el país y también para el Cantón Santo Domingo, el alcalde del cantón, el ejecutivo del municipio, está habilitado legalmente para destinar absolutamente todos los recursos económicos, logísticos y también de talento humano que sean necesarios para afrontar esta emergencia. Hay que considerar que la emergencia no ha terminado todavía. A pesar de estar en semáforo amarillo, la emergencia está latente, la alerta está latente. De hecho, Santo Domingo es la tercera ciudad con mayor cantidad de contagios a nivel del país luego de Guayaquil y Quito, y eso es realmente preocupante, y por eso yo hablaba de la importancia de que esta resolución del COE cantonal de pasar a semáforo amarillo tiene que estar acompañado de un conjunto de acciones para que no volvamos al semáforo rojo y para que efectivamente evitemos el colapso de las casas de salud y evitemos en la medida de lo posible que se propague el virus en el Cantón Santo Domingo. Ahora, suena interesante todas las acciones que se realizan. Sin embargo, siempre para comenzar un nuevo año se realiza un ajuste o un se
se realiza, mejor dicho, el presupuesto con el que se va a trabajar precisamente en el siguiente año. Esta situación del COVID-19 en el territorio ecuatoriano y acá en Santo Domingo, que los casos de contagio siguen en aumento, ha significado también hacer un reajuste al presupuesto municipal de este año, precisamente, concejal Alcibar. Necesariamente tenemos que hacer un ajuste a la planificación y al presupuesto del gobierno municipal por la emergencia por la que estamos atravesando, por los efectos de esta emergencia, que sin duda tiene efectos de carácter social, de carácter económico, y están siendo afectados los ciudadanos y también los gobiernos locales. De hecho, antes de la pandemia ya teníamos dificultades económicas, sociales en el país, y ahora con esta emergencia sin duda van a existir mayores complicaciones en la parte económica. Entiendo yo, de acuerdo a la realidad económica del país, existirán recortes incluso a los presupuestos de los gobiernos locales, y eso va a implicar hacer un ajuste, una reforma a la planificación y al presupuesto del gobierno municipal. El Ejecutivo, es decir, el alcalde del cantón, entiendo, está preparando una propuesta de ajuste que comprende los presupuestos de las empresas municipales y también comprende las direcciones en su conjunto del gobierno municipal. Y ahora, eso tendrá, concejal, que ser aprobado por el Consejo Municipal. Ahora, señor concejal, volviendo un poco al tema de las pruebas rápidas, esta adquisición o el arribo precisamente de estas pruebas estaba definido realizarse desde marzo. Ha demorado en tiempo precisamente para que puedan llegar. ¿A qué se debe quizás esta demora? Porque la rapidez con la que puedan llegar las pruebas significa de que se puede tener en Santo Domingo datos quizás reales del número de contagiados en nuestro cantón. ¿A qué se debe esta demora? Mire, el día de ayer, precisamente en el marco de la sesión de consejo, yo me permití personalmente hacer hincapié sobre este tema, porque es una preocupación no solamente de ustedes como medios de comunicación, sino de la ciudadanía en general. El 16 de marzo nosotros suspendemos todas las actividades en el Cantón Santo Domingo y nos acogemos al estado de excepción y al estado de emergencia planteado por el gobierno nacional. El 30 de marzo el Consejo Municipal aprobó por unanimidad autorizar la adquisición al municipio de pruebas rápidas, respiradores, insumos de bioseguridad y un conjunto de requerimientos para atender precisamente esta emergencia. Desde el 30 de marzo a este 30 de mayo prácticamente se estarían cumpliendo 2 meses de esa resolución. Y ayer hablábamos precisamente de esto, porque siempre se planteó que las pruebas necesitábamos antes de que pasemos al semáforo amarillo. Peor aún si en algún momento tuviésemos que pasar al semáforo verde. Entonces, lamentablemente no han llegado las pruebas en su momento, y eso decíamos ayer. Lamentablemente los equipos administrativos que le apoyan al alcalde, al ejecutivo del cantón, no han tenido la agilidad suficiente para que se adquieran las pruebas. En todo caso, hemos visto que el día de ayer ya se han entregado las primeras pruebas al Ministerio de Salud, pruebas PCR, y el alcalde ha manifestado a través de los medios de comunicación, y lo dijo también en el Consejo Municipal, que en el transcurso de esta semana estarían llegando ya las pruebas rápidas, que es un proceso que estaba llevando adelante la municipalidad, y le hemos tomado la palabra. Aspiramos que realmente esas pruebas lleguen a Santo Domingo y que de inmediato se puedan aplicar a la población para poder realmente identificar a la mayor cantidad de personas asintomáticas o no asintomáticas con el virus, y que puedan luego entonces, con la adquisición de los medicamentos, recibir el tratamiento para que puedan superar esta problemática de salud por la que están atravesando.
Señor concejal, ustedes han dialogado para contar quizás con el personal también especializado que haga estas pruebas, debido a que el profesional médico de las casas de salud son limitados y más eso, algunos terminaron su contrato. Eso es muy importante, haciendo referencia en Puerto Viejo, por ejemplo, el municipio también ha contribuido con su personal de planta que conoce del tema. Y realizado, por ejemplo, puerta a puerta las tomas de estas pruebas rápidas, junto con el apoyo, obviamente, del personal médico de las casas de salud allá. Acá quizás algo similar se podría realizar. Ustedes han tratado este tema que es muy importante también contar con el personal necesario para poder abarcar a todos los territorios y tener los detalles o los resultados obtenidos en estos puntos. Ayer lo planteamos también la necesidad de que se disponga de personal del gobierno municipal o la contratación de personal para que se puedan emprender las brigadas de aplicación de las pruebas en el territorio. Sin embargo, esto está sujeto, insisto, al igual que los medicamentos, al pronunciamiento del Ministerio de Salud y de la Mesa número 2 del COE provincial. Y por eso se había planteado y está resuelto así en el Consejo Municipal de que para simplificar los procedimientos tanto de contratación al igual que en factor tiempo, se contrate el servicio integral, que sería diagnóstico, la toma de las pruebas, la entrega de medicamentos y el tratamiento hasta que supere el paciente la problemática del COVID-19, para que sea un servicio completo y financiado en este caso con recursos del gobierno municipal, insisto, paralelamente a la labor que vienen ya cumpliendo los hospitales públicos de Santo Domingo. Eso se ha resuelto el día de ayer. Ahora esto inmediatamente tiene que ser trasladado por el Ejecutivo del municipio al COE cantonal y al COE provincial para que se pronuncien. Si existe el aval, el municipio quedaría legalmente habilitado para iniciar el proceso de contratación del servicio que podría funcionar. Eso dependerá también del criterio del Ministerio de Salud. Podrá funcionar, por ejemplo, con prestadores del servicio de salud particular, en este caso las clínicas, por ejemplo, o instalar en el recinto ferial, por ejemplo, un hospital, si cabe el término, del día, financiado por el municipio y que allí se concentre esta atención integral a los pacientes de COVID-19. Pero eso ya lo tiene que técnicamente emitir, en este caso, el pronunciamiento del Ministerio de Salud y especialmente la mesa número 2 del COE provincial. Lo importante, en todo caso, de lo resuelto el día de ayer es de que el Consejo Municipal aprobó que esto se contrate, que esto proceda previo el pronunciamiento del Ministerio de Salud y que se ocupen los recursos que sean necesarios, si es $1 millón, $2 millones, lo que se requiera, porque en este momento que no ha pasado todavía la emergencia, que no ha terminado todavía la emergencia, lo más importante es precisamente precautelar la salud de los santodomingueños. Podemos dejar de hacer una vía, una calle, una obra pública del municipio, un proyecto que puede ser importante, pero lo fundamental es la vida y por eso se ha resuelto esto el día de ayer en el seno del Consejo Municipal. Señor concejal, estas pruebas van a dejar entonces por el momento a manos de los representantes. Aquí son los distritos de salud para que puedan realizar las pruebas. ¿O ustedes han sugerido que estas pruebas sean llevadas a los territorios donde hay un mayor índice quizás de contagios o un mayor peligro del contagio? ¿Cómo se va a manejar? Porque esto también es muy importante para que la ciudadanía esté a la expectativa de lo que se va a realizar y, por supuesto, si hay que sugerir, también se lo puede realizar desde los barrios. En el plano operativo para la toma de las muestras y para la toma, digamos, o la aplicación de las pruebas, el Ministerio de Salud tiene la palabra
porque realmente son ellos los que deberían establecer la metodología para la aplicación de las pruebas. Lo que ha hecho el municipio o lo que ha hecho el Consejo Municipal es que se destinen los recursos económicos, que se compren, insisto, esperamos que en esta semana, como lo ha manifestado el señor alcalde, esperamos que ya estén acá en Santo Domingo las pruebas e inmediatamente estaríamos, digamos, a disposición de lo que diga el Ministerio de Salud, que podría ser, por ejemplo, de que en los centros de salud de la red del Ministerio de Salud se distribuyan las pruebas y se empiecen a aplicar a la población, por decir algo, o se concentren en determinados puntos de la ciudad. Lugares específicos para tomar las pruebas a la población, pero ahí ya tiene la palabra en este caso el Ministerio de Salud, que son los que técnicamente saben cómo manejar este tipo de situaciones. Y lo que sí queda claro es de que desde la municipalidad el Consejo ha resuelto que se prioricen los recursos porque, insisto, esta problemática demanda de que si el gobierno central no destina los recursos que requiere Santo Domingo para continuar atendiendo esta emergencia, alguien tiene que hacerlo, y si es el municipio, pues estamos predispuestos para hacerlo como Consejo Municipal. Eso será muy importante, lo que se vaya obviamente a realizar en bien de la ciudadanía, de poder contar con las pruebas necesarias para la realización de estas tomas, estas muestras que se necesita en cada uno de los pacientes. Finalizo con esto nada más, señor concejal, relacionado a esta misma adquisición. Quizás estas 15.000 pruebas que vayan a llegar resulten muy insignificantes ante este medio millón de habitantes que existe. Ahora, este tema será tratado nuevamente. ¿En qué tiempo ustedes consideran debe ser tratado? Inmediatamente tendrían que ser aplicadas las pruebas en el territorio una vez que ya estén acá en Santo Domingo. Una vez que se realice oficialmente la entrega al Ministerio de Salud, deberían ser inmediatamente aplicadas a la población, porque, insisto, las pruebas tenían que llegar antes de que pasemos al semáforo amarillo, para que efectivamente podamos identificar quiénes son los portadores del virus, puedan recibir el tratamiento y en la medida de lo posible se puedan mitigar los procesos de contagio. Por otro lado, a mí me parece que es importantísimo resaltar que salud no es una responsabilidad del municipio, y ese sí es un tema importante. Eso es responsabilidad del gobierno central, es competencia, digamos, del gobierno central a través del Ministerio de Salud. Lamentablemente hemos visto que el gobierno central se ha concentrado en Guayaquil, en Quito, en otras ciudades del país, que por supuesto ha sido bastante difícil también la emergencia, pero Santo Domingo también es parte de esta problemática, Santo Domingo también es parte del Ecuador, y lo correcto debería ser que se le dé el mismo tratamiento, la misma atención a Santo Domingo, y si eso no ha existido hasta ahora, pues lamentablemente los gobiernos locales son los que tienen que afrontar esta problemática, porque más allá de las competencias está la corresponsabilidad de atender a la población, de atender a la ciudadanía, y por eso estas decisiones del Consejo Municipal. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad en esta parte final, Ernesto, para hacer un llamado público al alcalde del cantón para que efectivamente no suceda lo que ha sucedido con las pruebas rápidas, de que prácticamente vamos a cumplir 60 días de que se resolvió comprar, de que se resolvió adquirir en el seno del Consejo Municipal, y hasta ahora no han llegado las pruebas. Lamentablemente el equipo administrativo no ha sido lo suficientemente ágil para priorizar estos procesos al interior del gobierno municipal, pero esperamos que esto no suceda, digamos, con la adquisición de los medicamentos y la contratación del servicio de atención y tratamiento a los pacientes con COVID-19. Y por otro lado, el llamado también, porque lo que es del César al César, el llamado también al gobierno central, que no se olvide de Santo Domingo, que Santo Domingo necesita también inversión, necesita atención
para seguir afrontando esta problemática y a la ciudadanía la corresponsabilidad que es fundamental. Y ustedes, Ernesto, como medio de comunicación, juegan también un papel muy importante, orientar a la población, porque la corresponsabilidad es importantísimo. ¿Cómo logramos evitar que se siga proliferando el contagio del virus en Santo Domingo? Empezando por lavarnos las manos permanentemente, por colocarnos la mascarilla, por tener el cumplir con el distanciamiento social, que es fundamental ahora más que nunca en el semáforo amarillo. Así que todos jugamos un papel importante, la ciudadanía, la empresa privada, los sectores del transporte público, el gobierno central y, por supuesto, los gobiernos locales como el municipio de Santo Domingo. Agradecemos su participación, señor concejal. Gracias, muy amable. El concejal Pedro Alcíbar estuvo con nosotros tratando el tema de la adquisición de medicamentos y acciones contra el COVID-19.